Capacitación sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Nivel B. Curso 4. Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. Es el órgano encargado de promover y vigilar el cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Lo integran ciudadanas, ciudadanos, funcionarias y funcionarios de instituciones públicas. ¿Qué atribuciones tiene el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana? El Consejo Consultivo tiene las siguientes atribuciones: promover de forma efectiva y progresiva la participación ciudadana, así como el uso de sus instrumentos entre quienes habiten el Estado. Colaborar con el Instituto Estatal Electoral en la implementación de los instrumentos de participación ciudadana. Expedir el reglamento que rija su organización, estructura y funcionamiento. Promover la celebración de convenios entre instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, los poderes del Estado, los ayuntamientos, así como los organismos constitucionales autónomos para el cumplimiento de los fines establecidos en la ley. Dar seguimiento a las quejas que se presenten ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia de participación ciudadana. Emitir opinión desde la perspectiva de participación ciudadana respecto de la elaboración de reglamentos. Impulsar acciones afirmativas para la efectividad y progresividad de la participación ciudadana. Promover la instalación de consejos consultivos. Invitar, con derecho a voz, a las reuniones del consejo a quien se considere pertinente según la naturaleza del tema que se trate. Y las demás que disponga la normatividad aplicable. ¿Quiénes integran el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana? El Consejo se integra por 14 personas con derecho a voz y voto y una persona con derecho a voz. 7 de ellas son representantes de instituciones públicas. Una por el Poder Ejecutivo. Una por el Poder Legislativo. Una por el Poder Judicial. Una por el Instituto Estatal Electoral. Una por el Ayuntamiento de Juárez, el primer municipio más poblado. Una por el Ayuntamiento de Chihuahua, el segundo municipio más poblado. Y una por el ayuntamiento que se haya destacado en instrumentar mecanismos de participación ciudadana. Las 7 restantes son ciudadanas y ciudadanos que no están en el sector público, mismas que no recibirán remuneración alguna. Además, una persona representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como invitada permanente, solo con derecho a voz y no a voto. Quien represente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos informará al Consejo Consultivo de las quejas que se promuevan en materia de participación ciudadana. ¿Quién designa a las personas que integran el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana? Las personas que integran el Consejo las designa. En el caso de las personas que representen a las autoridades, serán designadas de conformidad con la normatividad interna de cada institución. Mientras que las personas que representan a la ciudadanía se elegirán mediante convocatoria pública, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, garantizando la paridad de género, mitad hombres, mitad mujeres. Durarán en su cargo 3 años con la posibilidad de reelegirse por un periodo igual. Su renovación será escalonada mediante convocatoria pública. ¿Quién preside el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana? El Consejo Consultivo será presidido por una o un consejero ciudadano. Importancia del Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo tiene importantes funciones en la promoción y aplicación de la Ley de Participación Ciudadana. Es un cuerpo colegiado mixto, integrado por funcionarias y funcionarios públicos, y ciudadanas y ciudadanos que no son funcionarios públicos, y lo preside una o uno de los ciudadanos de los que no ocupan un cargo público. Para mayor información sobre el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, consulte los demás cursos de capacitación sobre esta ley y el texto completo de la ley. O ingresa a la página web oficial del instituto. www.iechihuahua.org.mx